gente hermosa, mi Ale, que nos está sintonizando en estos momentos de entrada, lluvia, tormentas, de felicidad, relajación, descanso, ya lo merecemos. Vamos a ver la imagen de satélite y les platico la presencia de líneas de inestabilidad en conjunto con también la onda tropical número ya 24 de la temporada, entrando sobre los sectores de la península de Yucatán, aportando bandas nubosas importantes para el día de mañana, sectores del sureste, península de Yucatán, las precipitaciones a todo lo que da, sobre todo en la parte de Oaxaca, Chiapas, también la parte de Puebla, estamos viendo incremento en las nubes, potencial ojo de granizadas, extremar precauciones, pido a la paciencia, amigables al volante, siempre la recomendación en estos sectores, paraguas a la mano y en contraste, buenos cielos muy despejados en gran parte del sector del norte, noreste del territorio nacional, así es que bloqueador solar a la mano. En estos sectores tenemos las rachas de viento que siguen superando los 70 kilómetros por hora, principalmente en la parte de Coahuila, Nuevo León, sectores del noroeste, tolvaneras posibles el día de mañana. Ya sábado a disfrutar al máximo con mucho calor, sobre todo en los sectores del noreste. Recuerden que estamos en la canícula, los 40 días más calurosos de todo el año y arriba de los 40 grados. Las sensaciones térmicas de forma importante, sobre todo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. El día de mañana, si tiene alguna fiesta, actividad al aire libre, es de forma importante este calor. Así es que a tomar en cuenta las condiciones en cuanto a beber abundante líquidos, cuidar muchísimo a los chiquitos, a los adultos mayores y a nuestras mascotas. Aquí en la Ciudad de México, próximos 3 días. Nos vamos con cielo bastante despejado esta tarde-noche, posibilidad de lluvia de forma sumamente ligera, un 10 a 20%. Próximos 3 días, al parecer, un clima más seco para este sábado aquí en la ciudad, en la parte del estado. Mínimas 13, 12 grados centígrados, 14 en la parte del estado y las máximas en los 24, 25 grados con cielo. Incremento en la nubosidad baja. No se descarta la posibilidad de precipitación, será para el próximo domingo y lunes. Ale, así es que mientras tanto, disfrutar este inicio de fin de semana con cielo muy despejado. Posibilidad de lluvia solamente un 10%. Muy bien, el fin de semana. A tomar las precauciones. Muchas gracias, Maite. Ale, qué gusto saludarte. Excelente fin de semana. Gracias, querida.